Santa Catalina Labouré y la Virgen Milagrosa. Santa Catalina Labouré nació en Fains-les-Moutiers, aldea de la Borgoña francesa. Nació el 2 de mayo de 1806. Catalina hacía el número octavo de 10 hermanos. Desde pequeña quedó huérfana de madre. Su hermana María Luisa, la mayor, ingresó en las Hijas de la Caridad y ella se convirtió a sus 12 años en la responsable de la casa, además de cuidar a sus hermanos más pequeños. Catalina se ocupaba del corral y cuidaba 700 palomas que tenía en el palomar. Los pájaros la conocían y en cuanto la veían se acercaban formando una corona. El trabajo lo ofrecía Dios todos los días. Catalina era muy buena, modesta y piadosa. Le gustaba rezar el rosario en la iglesia del pueblo, a donde su familia, que era muy cristiana, asistía con regularidad. Catalina siempre estaba alegre y contenta, porque sabía que Dios estaba en todas partes y podía verla y escuchar sus oraciones. Era muy frecuente encontrarla dialogando con Dios y con la Virgen, a la que amaba de todo corazón. A los 14 años, Catalina comienza a pensar en ofrecer su vida a Dios. A su padre no le agradaba la idea de que se hiciera hija de la caridad. Como esto no le gustaba, la manda a París con su hermano Carlos, que tiene allí un restaurante. El hermano trata de presentarle amigos para que así cambie sus proyectos. A los 18 años pensó en su porvenir y desea ser religiosa. No sabía qué convento elegir, cuando una noche tiene un sueño profético. Le parece estar en la iglesia junto a la capilla de la Virgen, donde un sacerdote anciano celebra la Eucaristía. Al terminar llama a Catalina y le dice: «Servir a los pobres es una maravilla. Dios tiene designio sobre ti. No lo olvides». Este le indica la congregación de las Hijas de la Caridad, de la que él es fundador. Por fin, decidida a entregarse a Dios como hija de la caridad, llena de gozo y emoción, el 21 de abril de 1830 llega Catalina a la casa, madre de las Hijas de la Caridad, en París. Catalina Labouré tenía gran devoción a la Virgen. Las virtudes tan sencillas, humildes y sinceras de Sor Labouré agradaron sin duda a la Santísima Virgen, puesto que la favoreció de manera más conmovedora. Una noche se acostó con el deseo de ver a la Virgen y así se lo pidió a San Vicente. A poco de quedarse dormida, le despertó un ángel. Sor Catalina, levántate a prisa, que la Santísima Virgen te espera en la capilla. Al llegar a la capilla, el ángel la condujo hacia el altar y allí se arrodilló. Vio aparecer a la Reina de los Cielos con un semblante tan lleno de bondad, que la hermanita, temblando de emoción y de alegría, se atrevió a acercarse a la Santísima Virgen, que estaba sentada apoyándose en sus rodillas con filial confianza. La Santísima Virgen se entretuvo maternalmente con Sor Labouré, exhortándola a lograr y anunciándole que iba a ser encargada de una misión. La Virgen con especial ternura me dijo: «Tú, hija mía, debes siempre cuidar el sagrario con confianza. Jesús te concederá todas las gracias que necesites». Tres meses más tarde, de nuevo, la Santísima Virgen se le aparece en la capilla de la calle de Bach.
Me pareció sentir el roce de un vestido de seda. Levanté los ojos hacia el altar y allí estaba la Santísima Virgen de pie sobre una esfera. En sus manos sostenía una bola que representaba el mundo entero, Francia y cada persona en particular. Se lo ofreció a nuestro Señor y enseguida de sus dedos cubiertos de anillos despedían brillantes rayos de luz. Estos rayos que ves salir de mis manos son las gracias que yo concedo abundantemente a cuantos me las piden con confianza. Algunas piedras que no brillaban tanto como las otras representan las gracias que se olvidan de pedirme. El cuadro vivo que Sor Labouré tenía ante los ojos se modificó. La Santísima Virgen bajó las manos cargadas de rayos y en torno a la Virgen se veían escritas estas palabras: Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Pareció borrarse y se volvió. Sor Labouré vio una M con una cruz encima y debajo estaban los sagrados corazones de Jesús y de María. Se oyó una voz que decía: haz acuñar una medalla según este modelo. Cuantos la lleven con confianza recibirán mi protección. Son muchas las personas que llevan la medalla con fe. Los jóvenes de JMV, asociación que la Virgen mandó fundar a Santa Catalina, también hoy extienden por todo el mundo su amor a María Milagrosa. Esta es la medalla de la Virgen. Cuantos la lleven con confianza y devoción recibirán grandes gracias. En cuanto a Sor Labouré, que en religión se llamó Sor Catalina, después de una vida santa y humilde, murió santamente el 31 de diciembre de 1876 y desde el cielo continúa rogando a la Santísima Virgen por la paz, por la conversión de los pecadores y de los infieles, por la protección de la juventud, por los enfermos y las familias. Roguemos también con fervor y seremos escuchados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.